Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Iniciamos, como en cada emisión, con lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general dentro de lo que es aquella zona, presupuesto estatal para Tlaxcala en el 2018 asciende a los 18 mil millones de pesos. El gobernador Marco Mena dio a conocer que el presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2018 tiene alcances importantes en materia de infraestructura para que Tlaxcala continúe en la ruta de crecimiento. Sí, hay proyectos importantes que están cimentados en la presentación de este presupuesto. Son proyectos que queremos marquen el arranque de inversiones de gobierno estatal para hacer Tlaxcala más competitivo y un lugar de referencia no solamente regional, sino también nacional por el hecho de hacerlo sin que tengamos deuda. El gobernador explicó que en cuanto a las participaciones federales, hay un incremento del 4%, lo que significa un presupuesto suficiente para la entidad. Y tenemos que lograr no únicamente gastar lo mejor para el próximo año, sino que el próximo año signifique el inicio de una secuencia de mejor forma de gastar el gasto, en donde podremos tener cada vez más impacto. No es una limitante el hecho de que nosotros en Tlaxcala tengamos que trabajar constantemente para afinar la manera en la que se ejerce el gasto público. Este es un reto de varios países y en el caso de México, en las últimas décadas hemos estado avanzando al respecto. Marco Mena detalló que el gasto estatal asciende a los 18 mil millones de pesos, el cual será remitido al Congreso local a más tardar el 15 de noviembre, según lo establece la fracción octava del artículo 70 de la Constitución Política del Estado. En temas relacionados a la educación, realiza SEP tareas de vinculación en favor de los universitarios. La Secretaría de Educación Pública del Estado lleva a cabo tareas de vinculación a fin de ofrecer mejores oportunidades de inserción laboral a jóvenes universitarios de formación tecnológica. Manuel Camacho, secretario de la dependencia estatal, dijo que esto es gracias a las favorables condiciones de crecimiento económico. Tenemos, decía yo, una bondad que es un crecimiento sostenido económico en el estado de Tlaxcala, en un contexto nacional en el que la situación económica es muy difícil. Tlaxcala ha estado creciendo y eso redunda en mayor inversión privada y mayor asentamiento de empresas en el estado que generan empleos, y queremos que nuestros jóvenes estudiantes de ingenierías logren aprovechar esos espacios y que lo hagan con buenos estándares de formación, de tal forma que no solo sean mano de obra, sino que sean mente de obra, gente capaz de contribuir a esas empresas, no en el plano únicamente operativo, sino también intelectual, tomar decisiones. Para lo cual también se trabaja para que las instituciones se coordinen con los planes de estudio. Estamos llevando un trabajo coordinado las cinco universidades tecnológicas e institutos que tenemos aquí en Tlaxcala para que sus planes de crecimiento sean complementarios, no competitivos entre sí, es decir, que no se miren como adversarios, sino que se miren como colaboradores de un gran proyecto que es el desarrollo educativo de Tlaxcala en materia tecnológica. Y de esa manera alcanzar una mayor pertinencia con el mercado laboral, con las empresas. Desde luego, en estos ejercicios de planeación conjunta también está presente la voz de los empresarios. Por otra parte, Fomenta IDET disciplinas deportivas en municipios tlaxcaltecas. Como parte de las acciones de fomento a la práctica deportiva y la sana convivencia, el Instituto del Deporte de Tlaxcala, el IDET, en coordinación con las direcciones del deporte de los municipios, organizó recientemente diferentes torneos de béisbol, fútbol y básquetbol en diferentes demarcaciones, y es que durante 3 semanas, jóvenes de 15 a 17 años de edad participaron en 32 equipos de diversas categorías y disciplinas en encuentros que se realizaron en Ixtacuistla,
Chiautempan y Contla, en donde el equipo representante de Ixtacuizcla ganó el primer lugar en la disciplina de básquetbol, categoría 14-15 años en rama femenil, y en la categoría 16-17 años de ambas ramas, mientras que el municipio de Nativitas triunfó en la categoría 14-15 años en la rama varonil. En el fútbol, Chiautempan se coronó como campeón, mientras que en béisbol, en la categoría 15-16 años, rama varonil, Amahac se adjudicó el triunfo y serán los ganadores de estos torneos los que representen a sus respectivos municipios en la Olimpiada Estatal, que se realizará en próximos meses. En más de la información, pero dentro de otras de las regiones, denuncia Consejo Ciudadano de Seguridad asaltos constantes en caseta de cobro de Texmelucan. De acuerdo al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en San Martín Texmelucan, Abraham Salazar Pérez, de 2 a 3 asaltos contra automovilistas se registran al día sobre la autopista México-Puebla a la altura de la caseta de peaje de aquel municipio, derivado de las largas filas de tráfico que se generan en la zona, lo que es aprovechado por los delincuentes para cometer los atracos y de los cuales no son denunciados ante el agente del Ministerio Público. Asimismo, agregó que en materia de vigilancia en las carreteras, desde noviembre del año pasado hubo un acercamiento con el entonces comisario de la Policía Federal en Puebla y en este año con el actual comisario Teófilo Gutiérrez, con la intención de emprender las acciones correspondientes y con ello inhibir los atracos sobre carretera, por lo cual los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública solicitaron la intervención del gobierno del estado, así como de la federación, para regresar la tranquilidad a los texmeluquenses ante la omisión en que han incurrido, dijeron autoridades locales. Continuando con otra más de las notas dentro de lo correspondiente a aquella zona de Texmelucan, aseguran a 2 menores con casi 1 kilo de marihuana. Mediante un recorrido de vigilancia realizado por elementos de la Policía Municipal por la colonia Álvaro Obregón en San Martín Texmelucan, ubicaron a 2 sujetos en actitud sospechosa en la calle Carril de San Miguel y al realizarles una revisión de rutina, encontraron al interior de una mochila de los 2 jóvenes, quienes dijeron ser menores de edad con 17 y 15 años, una bolsa de plástico con 800 gramos de hierba verde similar a la marihuana, por lo que los uniformados realizaron la documentación para poner a disposición a los 2 menores ante la Agencia Especializada de Delitos de Menores. En una más de las notas, comerciantes de Texmelucan marchan en calles de Puebla en demanda de mayor seguridad. Un numeroso grupo de comerciantes de San Martín Texmelucan, pertenecientes a la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de Puebla y Tlaxcala, realizaron una marcha por el Boulevard Héroes del 5 de Mayo desde las oficinas de la Fiscalía General del Estado, ubicadas sobre la 31 Oriente Poniente, razón por la cual, fueron cerradas varias calles del centro de la capital poblana, lo que provocó un caos vial generalizado. Los comerciantes, dirigidos por Manuel Valencia, protestaron en demanda de más seguridad en el municipio donde desempeñan sus labores y del que señalaron se ha convertido en zona de alto riesgo, afectando al comercio. Además, dijeron que ante el abandono que tienen en materia de vigilancia policíaca local, han retomado las brigadas de vigilancia a través de los comités de vecino vigilante, por lo que reclamaron al gobierno estatal su intervención con respecto a este tema. Y llenos de manera continua, busca Coronango cubrir todas las escuelas con la construcción de comedores escolares. El Ayuntamiento de Coronango, que preside Meli Makoto Chapuli, inició la construcción de un desayunador escolar más para las escuelas primarias Mariano Abasolo y Emiliano Zapata, que ocupan el mismo inmueble en turnos matutino y vespertino respectivamente, entregando dicha obra a la comunidad estudiantil, padres de familia y personal de dichas escuelas en enero del próximo año. De tal forma que solo faltaría una institución en todo el municipio para que todas las primarias de Coronango tengan comedor escolar. Asimismo, agradeció al gobierno del estado de Puebla a través del DIF estatal el apoyo que recibe para que de forma coordinada funcionen los comedores, donde se brindan alimentos con los nutrientes suficientes que garantizan una alimentación sana y equilibrada de todos los estudiantes.
Y bueno, pues dándole continuidad más de la información dentro de este espacio informativo y dentro ya de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, realizarán primer trail reto de altura en San Mateo Solcocalpan el 19 de noviembre. Con la participación de 200 velocistas se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre el primer trail reto de altura en la comunidad de San Mateo Solco, perteneciente a San Andrés Calpan, donde promoverán el cuidado del medio ambiente a sus participantes y, de acuerdo a lo informado por el organizador Alejandro Jiménez, detalló que al ser su primera edición, la utilizarán como prueba piloto para convertirla en una tradición dentro de aquel municipio, donde los competidores disfrutarán de un certamen distinto al enfrentarse con duras pruebas, tanto en los 13 y en los 21 kilómetros. La participación será gratuita para los fondistas que se quieran sumar, pero también ofrecerán un paquete de 100 pesos con el que podrán adquirir la playera conmemorativa al certamen mediante el número de teléfono 2221-3335-19, 2221-3335-19, y se entregarán trofeos a los primeros lugares del desafío en ambas modalidades. Por otro lado, en más de la información, autoridades dan banderazo de inicio a obra de pavimentación en primera privada de calle Camelia en Huejotzingo. Con una inversión superior al millón de pesos, este miércoles 15 de noviembre, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, acompañado de personal del ayuntamiento que dirige, así como de los vecinos beneficiarios, dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de la primera privada de calle Camelia, ubicada en el primer barrio de Huejotzingo. Hoy estamos acá precisamente porque hice el proyecto, estuve gestionando y al final, a través de Antorcha Campesina, encontré una línea para poder gestionar recursos ante la Cámara de Diputados. Así como, por ejemplo, la calle de donde venimos ahorita, que es la calle Corpus Christi de Xalmimilulco, también la gestioné con ellos. O con otros diputados. También con otros diputados he gestionado otras calles. Por ejemplo, la obra del Centro Histórico de Huejotzingo, también la gestioné con otros diputados federales. Si no fuera por la gestión, no se hubieran hecho estas obras. Porque si estuviéramos como un ayuntamiento conformista, que venga el ramo 33 y que ese se ejecute sin mayor problema. O sea, hay lo que salga. Estamos haciendo, por ejemplo, ahorita ya casi terminamos, creo que un anexo sanitario, es del ramo 33, del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Pues ya, nada más el anexo, otros 5 anexos, una aula, otras 5 callecitas, 6 callecitas. Nunca hubiera sido posible la privada de Camelia, nunca hubiera sido posible la calle Corpus Christi, nunca hubiera sido posible la privada de Morelos, nunca hubieran sido posibles otras obras relacionadas con educación, porque también hemos bajado domos de la Cámara de Diputados. Nunca hubieran sido posibles ese tipo de recursos aterrizados en el municipio de Huejotzingo. Quiero decirles que hoy por hoy voy a hacer de gestión, obras de gestión, más de 70 millones de pesos. O sea, 20 millones más todavía de lo que me llega de ramo 33. Pues de antemano, ciudadanos del municipio de Huejotzingo, esta es una obra del Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2017 de la Cámara de Diputados. Son más de 2.210 metros cuadrados de construcción, guarniciones, banquetas, concreto hidráulico estampado, entre otras cosas, por un monto que supera el 1.325.000 pesos. Para concluir con nuestra emisión de este día y también dentro de lo que fue este inicio de obra, el edil de Huejotzingo adelantó próximos trabajos en beneficio del Centro Escolar de Huejotzingo, profesor Enrique Martínez Márquez. Y aprovecho para decirle al Centro Escolar que este año, a pesar de que ya estamos terminando el ejercicio y que cerramos propiamente en noviembre, todavía nos va a dar tiempo de hacer sus guarniciones, banquetas y todo el alumbrado público de la calle que conecta a la secundaria del centro escolar. Ahí le vamos a entrar con ustedes para que es una obra que va a ser el inicio de que posteriormente tengamos lo de la pavimentación, a lo mejor hacia el otro año, luego vamos a ver, a seguir gestionando.
Pues bien, ahí parte de lo comentado, pues dentro de esta misma obra, o bueno, dentro de este mismo inicio de obra de la privada, de la pavimentación de la privada calle de la calle Camelia, en el primer barrio de Huejotzingo, durante este miércoles 15 de noviembre. Y bueno, pues ya para finalizar, les recuerdo, nos sigan cada una de nuestras emisiones lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto no olvide seguirnos en redes sociales, en YouTube y en Facebook principalmente, donde usted nos puede encontrar como Garco Producciones, y por supuesto podrá encontrar una información más amplia, más diversa respecto pues a los diferentes temas y acciones que se van generando con el paso de las horas dentro del nivel municipal, regional, estatal y sobre todo también nacional. Así es que síganos en redes sociales, y pues también antes de irnos le queremos o queremos agradecer ahí la invitación por parte de nuestro buen amigo y tocayo Omar Morales Patiño, por bueno pues ahí invitarnos a la fiesta el pasado lunes allá en honor a San Diego, allá en Buenavista, y por supuesto también la atención de su primo y también buen amigo Cristian, así como de toda su familia. Así es que bueno, pues ahí el agradecimiento también para pues ahí nuestro buen amigo y tocayo Omar Morales, dentro pues de lo que fuera esta fiesta allá en San Diego, Buenavista, a inicio de esta semana. De esta manera, pues bueno, finalizamos una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, y lo esperamos por supuesto en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien, esto ha sido todo, esto fue Noticias al Día.